La crisi econòmica ha afectat de manera transversal a tota la població activa. Llevaba 10 años trabajando delineante en una empresa, bueno, 4 y 6, era un grupo, y bueno, al dejar de hacerse las obras, pues la fábrica fue cerrando, fue despidiendo gente hasta que al final cerró. Ya me viene el paro. Anteriormente no he tenido prácticas sobre grado superior, grado medio, también tengo uno. No he trabajado, seriamente no he trabajado. Al Diego y Antonio se les ha presentado una oportunidad para incorporarse al mercado laboral a través de un curso que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con 3 empresas privadas y la Fundación Formación y Trabajo. Se les ha formado, juntamente con 10 personas más, como técnicos auxiliares de certificaciones y auditorías energéticas. Después, durante 4 meses, se les ha contratado para que realicen la certificación energética de 18 edificios municipales del distrito de San Martín. Estas personas comencen a cobrar dentro del curso, por tant, el mateix curs els acaba contractant. La primera feina que tenen, que és la que els permet acudir al mercat laboral amb una certa experiència, la dona el mateix curs. Aquest recorregut els guia a cobrir un nou nínxol de mercat, el de les certificacions energètiques. Des de 2013, el Reial Decret 235/2013 obliga a disposar del certificat energètic a bona part dels edificis de l'Estat. Toda la legislación que obliga a toda la legislación a invertir o a certificar los edificios, a que tengan su etiqueta, pero por otro lado, la eficiencia energética, las auditorías sobre todo, que son más potentes que las certificaciones, los que nos darían herramientas para ahorrar dinero, para gastar menos. És el primer curs sobre certificacions energètiques que ha engegat l'Ajuntament a la ciutat. Els bons resultats han fet que ja es treballi per continuar en aquesta línia de plans ocupacionals i posar en marxa una segona edició del projecte.